Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este espacio virtual del Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Cúcuta. El día de hoy nos convoca la conversación Noé León, un recorrido por lo ingenuo y autobiográfico en el marco del proyecto Artes Plásticas en el Gran Santander que desarrollan en red los centros culturales de Cúcuta y Bucaramanga. En esta conversación nos acompañan los investigadores y curadores Martín Camargo Flores y Leonardo Caballero Pisa, quienes vienen desarrollando en los últimos años una investigación sobre artistas de los Santanderes en la colección del Banco de la República. Damos la bienvenida entonces a Martín y a Leonardo. Bienvenidos a este espacio. El espacio es todo para ustedes. Bueno, muchas gracias, Jacqueline, por la presentación y darle la bienvenida también a Leonardo. Vamos a conversar sobre Noé León. Esperamos que ustedes disfruten esta conversación. Tenemos unas diapositivas y vamos a ir hablando un poco al respecto. Esperamos también que pues al final pues haya una charla con Jacqueline o si hay preguntas en Facebook, pues estaremos pendientes. Hola, Leonardo, ¿cómo estamos? Hola Martín, buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan hoy. Sean pues muy bienvenidos a esta charla que continuamos desarrollando en apoyo del área cultural del Banco de la República de Bucaramanga y de Cúcuta, investigando muy bien los artistas de esta región de los Santanderes que componen la colección de arte del Banco de la República. Entonces, pues comencemos, ¿no? Empecemos, sí. Titulamos esta presentación Noé León, un recorrido por lo ingenuo y lo autobiográfico. Y lo primero que queremos hacer es como hacer unas distinciones conceptuales muy sencillas sobre lo que puede ser lo ingenuo. Sobre todo pues porque estuvimos indagando un poco y tal vez el término se usa de forma como muy, muy rápida. Y pues acá nos pusimos en la tarea de mirar cómo podríamos entender esto. Entonces recurrimos a una obra que es Poesía Ingenua y Sentimental de Friedrich Schiller de 1795. Es tal vez una de las obras que lleva a que el término entre a la estética europea, sobre todo durante el romanticismo. Y lo que nos llamó la atención es que el término ingenuo está vinculado a la atención que se dirige a la naturaleza para contemplarla y admirarla de manera espontánea. Entonces, acá el término que vamos a subrayar es espontaneidad. Voy a parafrasear un poco un pasaje de la obra. Dice: hay en nuestra vida momentos en los que dedicamos amor y respeto a la naturaleza, en las plantas, minerales, animales, paisajes, así como en los niños, en las costumbres de la gente campesina, de los pueblos primitivos. No tanto porque nos agrade o porque nos guste o porque lo entendamos, y ahí pues entendimiento y gusto, sino porque es naturaleza. Entonces, precisamente volvemos al término espontáneo, que querría decir, es un término pues que lo heredamos del latín, que quiere decir por su propia cuenta o por su propia voluntad. Y más o menos lo que uno podría ver es que los poetas ingenuos o los artistas ingenuos admiran que la naturaleza se da las leyes a sí mismas, ¿sí? Permite que las cosas subsistan en ellas, obra por sí misma y esto, hay unidad eterna consigo misma. Y este es el punto que precisamente vamos a tener en cuenta, porque después viene otro concepto que Schiller también esto propone, y es que después de lo ingenuo viene lo sentimental. Y lo sentimental es esa situación en la que hay una ruptura con la naturaleza, y pues se sabe que precisamente se reconoce ya que lo ingenuo es aquello que nosotros fuimos y que queremos volver a ser, pero que ya se ha perdido. Entonces, lo sentimental aparece porque ya la libertad nos muestra que podemos separarnos del estado de naturaleza y surge una imagen o un significante privilegiado que es el del niño. ¿Por qué? El niño como un objeto sagrado de infinita potencia, pero que encarna una dualidad, lo infantil como la posibilidad de determinación al infinito, inocencia pura, pero lo pueril también como el reconocimiento teórico y conceptual de que hay que alcanzar la edad adulta y que eso implica cierta melancolía por el pasado. ¿Por qué trajimos estos dos elementos?
Yo creo que al final podríamos discutir y es preguntarnos si Noel León es un artista realmente ingenuo o podríamos considerarlo como un artista sentimental. ¿Listo? Igual, frente a eso, pues también hay que dar una aclaración, ¿no, Martín? Y es como los términos que empiezan a emplearse, que empieza a emplear la crítica del arte colombiano para determinar a este tipo de artistas primitivos o artistas populares o artistas naif o artistas ingenuos. Porque de alguna manera cuando la crítica descubre a estos artistas, más que todo como en la década de los entre el 60 y el 80, es que tiene como el mayor auge todos estos artistas primitivistas, que eran artistas de las regiones, que generalmente se caracterizan por ser artistas que trabajaban desde sus pueblos, desde lugares rurales, no estaban interesados en una formación profesional en artes. Eran artistas autodidactas que además, como en el caso de Noé León, pintaban sobre cartones, pintaban con pigmentos que sobraban de sus trabajos también como pintor de brocha gorda. Entonces, el contexto de lo ingenuo, del sentimiento, de lo que implica para ellos también sus contextos de producción y el contexto donde se difunden sus imágenes, ¿no? Porque además, pues Noé León vendía sus cuadros a pie hasta que Obregón y hasta que, bueno, hay todavía también una serie de mitos de quién lo descubrió, si fue Obregón, si fue un periodista, si fue esto, bueno, otro artista. Entonces, todo esto también juega con lo ingenuo, ¿no? Porque era creer que sí, que eran artistas ingenuos, pero pues ya iremos desenredando ese término, esa idea de lo naif, ¿no? Que significa pues ingenuo. Y cómo entonces también la crítica colombiana va apropiando o va viendo esos artistas y va también creando como categorías para irlos como clasificando de alguna manera dentro de algún momento de la historia del arte, ¿no? Teniendo en cuenta que después este artista, Noé León, va a ser vinculado al grupo de artistas que Marta Traba llamaría cultos, ¿no? Para realizar exposiciones, etcétera, y pues hace la referencia a artistas cultos. Marta Traba, en la medida que eran artistas que estaban en la esfera en Bogotá, que estaban en la dinámica, que habían recibido una educación artística universitaria, pero pues que de todas maneras empezaron a circular junto a la obra de Noé León. Exacto, sí, lo que decía Leonardo sobre la manera en que se han usado estos conceptos para categorizar precisamente a los artistas, lo podemos encontrar en el artículo de Germán Rubiano Caballero de 1977, que se incluyó en la enciclopedia Salvat. Él lo tituló Artistas Populares y Primitivos, y me llama la atención, pues, porque uno sí podría poner en cuestión que Noé León sea un artista primitivo. Eso tal vez lo podríamos discutir también al final, esto. Porque, bueno, primero él habla, por ejemplo, de artistas primitivos, ingenuos, pueriles, enajenados y populares, pero sí, hay relaciones, uno no va a negar que hay relaciones, pero uno podría preguntarse si es un artista primitivo, ¿en qué sentido? En que, pues, los primitivistas, no vamos a negarlo, son artistas que crecen en en la metrópolis o en las grandes ciudades europeas. Por ejemplo, Gauguin, ¿no? Es el gran ejemplo de primitivista, que generan una oposición entre lo europeo como lo corrupto y lo primitivo como lo puro y tratan de buscar una forma de fugarse de la civilización europea, buscando tal vez esas fuentes puras de la voluntad artística, ¿sí? Pero pues Noé León en última instancia no estaba huyendo de nada, no estaba huyendo de la gran tradición europea, no estaba huyendo. Yo por eso insistiría que si vamos a discutir su obra estaría más entre lo ingenuo y lo sentimental, pero pues por eso me llama la atención el título que le dio Germán Rubiano Caballero a su artículo, porque tal vez no da cuenta de forma muy clara de lo que podría ser la obra de Noé León. Acá tenemos a tal vez uno de los artistas que más se mencionan cuando se habla de lo ingenuo en Europa, ¿no? En Francia, que es Henri Rousseau. Leonardo, ¿qué nos quiere comentar sobre la obra? ¿Qué elementos Sí, tenemos? digamos que cuando empieza a aparecer el término, pues Martín ya nos dio un contexto como que el término aparece de pronto desde una orilla de pronto más literaria, etcétera. También entonces cuando empieza a aparecer el término, pues se le coloca a Henri Rousseau, porque él empieza a hacer como ese tipo de pinturas que iban contra justamente la tradición europea. Digamos que
También cuando Germán Rubiano Caballero hace este capítulo en la historia del arte colombiano de Salvat, que coloca exactamente eso, ¿no? Primitivistas y populares, él como que también hay como algo que tiene mucho que ver ahí, y es que, bueno, esa enciclopedia se publica en el 77 aproximadamente, creo que es el 77, y esa enciclopedia entonces también intenta como definir qué sería el arte pop y qué serían los artistas populares y qué sería lo primitivista, y entonces como empezar a diferenciar, ¿no? De dónde vendrían esas como esas fuentes de inspiración, ¿no? Sabiendo que él va a colocar a Noé León al lado de una Sonia Gutiérrez o al lado de Beatriz González. Sabiendo que estas dos artistas hayan tenido una formación, etcétera. Entonces, es como jugar a eso y como entender también entonces desde lo popular, lo primitivo y desde lo primitivo, lo popular, pero poco a poco se va desenredando y el origen de, digamos, de este término primitivista viene un poco de la obra de Henri Rousseau, que es un artista que más adelante va a colocar como dos, una obra de él y una obra de Noé León, que es un artista que empieza como a alejarse un poco de esta representación realista o naturalista o más intelectual, por así decirlo, como lo menciona Marta Traba. Más culta, ¿no? Y entonces empieza a despertarse justamente ese sentimiento, la mirada nostálgica hacia la ciudad, pero después de irse hacia la ciudad, también empieza esta mirada hacia la selva, hacia lo exótico, hacia los animales, las aves, que es algo que también empiezan a hacer artistas como Picasso cuando empieza a ir al África, o como Paul Gauguin cuando va a Tahití a realizar también sus retratos. Digamos que de alguna manera la pintura de estos artistas también empieza a clasificarse dentro de esa idea de lo primitivista, porque ya sus temas no van a ser la ciudad, no van a ser la gente de la ciudad, el cotidiano, no va a ser como este interés por retratar como que el desarrollo, ¿no? O el paso de la sociedad, ni va a tener como una obra, como una implicación tan política o socialmente explícita, ¿cómo va a empezar a hacerlo? Entonces, Henri Rousseau, entonces él empieza a ir a lugares recónditos, empieza a buscar inspiración en otros escenarios, pero además de ello, además como de ir en contra de lo que estaba representando entonces sus demás colegas, porque también estamos en un momento donde, digamos, estamos en 1909, donde está Marcel Duchamp, donde están haciendo las vanguardias del arte, los sismos del arte, incluso están los fauvistas, ¿no? Este movimiento. Con Henri Matisse. Entonces hay como un encuentro o o esa búsqueda, ¿no? De muchos artistas de encontrar como sus estilos o sus lenguajes. Y pues la crítica acaba entonces también como encasillándolo dentro de ciertas ideas, ¿no? Dentro de ciertas corrientes. Y digamos que esto que sucede con Henri Rousseau en 1909, 60 años después, la crítica colombiana va a retomar a este artista europeo y va a decir, bueno, tal vez lo que más se asemeja a lo que estamos viendo en Colombia, en artistas como Noé León, puede ser como algo similar a lo que pasaba con Henri Rousseau, solo que como bien decía Martín, es como una incógnita que tenemos ahí, ¿no? Si existió alguna conexión de Noé León, como con saber cuáles eran los artistas europeos, etcétera, pero pensaríamos que no, porque Noé León siempre estuvo como en sus oficios, en sus viajes. Y de un momento a otro, él pasó entonces como a ser este pintor, ¿no? Copista, que se dedicaba a copiar postales, porque tenía pues cierta destreza, ¿no? Para copiar algunos elementos que circulaban, digamos, en almanaques, en estas imágenes, ¿no? De imprenta, hasta que un día alguien le dice como que, bueno, pues empieza a pintar lo tuyo, empieza a pintar lo que estás imaginando, y en parte pues es un proceso similar al que pasaron 60 años antes artistas como Henri Rousseau, ¿no? Entonces es también como ver, digamos, cómo los artistas europeos que empiezan a fundar o que empiezan a interesarse por estas representaciones más primitivistas, como lo llamaron, o más ingenuas, es como una contrapropuesta a las propias vanguardias que se estaban surgiendo, a los propios sismos del arte. Pero también ver cómo Noé León de pronto se actuaba desde lo ingenuo, pero también de una manera desde muy como muy observadora y muy detallada de todo el entorno que a él lo rodeaba mientras hacía sus viajes y sus recorridos, ¿no? Recordemos que Noé León nació en Ocaña, se va a vivir después a Gamarra,
que hoy en día es del departamento del Cesar, va hasta Santa Marta, finalmente se establece por Barranquilla. Entonces también como que toda esta ruta del Magdalena, de la selva, también la conoce muy bien y pues hace parte de su trayectoria y es lo que vamos a ver más adelante reflejado en su obra. Exacto, perfecto. Entonces, acá estamos viendo una obra de Henri Rousseau, Notre Dame, la cual pues fue como considerada melancólica, una mirada melancólica al río Sena y a esta iglesia, pero uno se pone a mirar, acá no hay una pretensión, o sea, yo lo que insisto es que no hay una pretensión de escapar de Europa, sino tal vez de escapar de la tradición académica, que es distinto, sin ser consciente de que se está enfrentando de forma abierta a esto, y es algo que podríamos mirar con Noé León precisamente ahora que podemos entrar ya a la parte de lo que vamos a denominar como lo autobiográfico. Acá vemos un recorte de periódico, El Espectador, ahí está pues la ficha, Magazine Dominical. Es tal vez la primera biografía que se encuentra de él y fue escrita por Álvaro Cepeda Zamudio, el novelista y narrador. Entonces, ¿qué nos dice en ese recorte periódico? Nos da algunos datos de Noé León. El nombre de su padre, José Dolores Bastos, que era zapatero. Su madre, Venancia León. Como no estaban casados, por eso él recibe el apellido de su madre. Señala que nació en Ocaña en 1907 y vivió allí hasta los 13 años. Después, como decía Leonardo, se trasladó a Gamarra, al Banco, Santa Marta, Barranquilla. Traza, pues Cepeda Zamudio traza ese arco biográfico del movimiento que lo llevó a salir. Ahorita miraremos por qué sale de Ocaña. Y se casó, pues nos dice que se casó con Rosa Castillo en 1952 y no tuvo hijos. Y hay algo que me pareció muy bonito de esta primera biografía, y es que hay cierto candor en la escritura de Cepeda Zamudio cuando dice que mientras Noé León pintaba, lo rodeaban chiquillos como si fueran mariposas sin dientes. Y las mariposas también van a estar presentes en algunas de sus obras. No sabemos si bajo influencia también pues de García Márquez. Sabemos que, pues, bien o mal, esto. Noé León estuvo vinculado, no directamente, pero bajo el influjo tal vez de la cueva. Y pues también señala algo que es que Noé León no tenía mucho interés en llegar a Bogotá. Fue creo que solo una vez, según lo encontramos. Y él decía más bien que viajen mis cuadros en lugar de que tenga que viajar yo. Acá pues vemos en la fotografía a Eduardo Vila, que fue el mayor, que era el dueño de la cueva. Junto a él, Noé León y Alejandro Obregón. Y como decía Leonardo, pues hay discusión sobre quién fue el que lo descubrió primero, si Alejandro Obregón, si José Gómez Sicre. Eso se sigue discutiendo, pero bueno, hace parte yo creo que de la leyenda de todo artista, ¿no? Y abajo vemos a uno de sus queridos gatos, que al final vamos a mostrar una pintura con sus gatos y vamos a leer algo muy curioso sobre la relación que tenía con sus mascotas. Esta es otra, podemos buscar acá en la revista Huellas de la Universidad del Norte, digamos que la segunda reconstrucción biográfica que se tituló Noé León se libera, es de julio 2 de 1971, pero pues salió en esta edición especial dedicada a Alfonso Fuenmayor, pues como les dije, en la Universidad del Norte. ¿Qué nos cuenta Alfonso Fuenmayor? Pues nos dice dónde está ubicada la cueva, nos da la dirección, dice que calle 59 con carrera 43, que allí Noé León llevaba las pinturas de vez en cuando, y en ese día en particular estaban reunidos José Gómez Sicre, Alejandro Obregón y Eduardo Vilá Fuenmayor, y pues digamos que ese fue el gran acontecimiento de su vida. José Gómez Sicre, sabemos que era el director de la División de Artes Visuales de la Unión Panamericana, que actualmente pues sería después la OEA, y él le dice que se acerque, que quiere ver lo que lleva ahí, y le sugiere que por qué no trabaja un poco más una pintura que llevaba, que era el gran Luruaco. Esta pintura, curiosamente, se supone que después fue él la compra y se la regala al expresidente venezolano Rómulo Betancourt, que tenía una colección de obras primitivistas, y le sugiere que pinte otras originales, a ver cómo está allí. Pues Mayor es el primero que sugiere que fue Eduardo Vila, perdón, el que le insinúa que empiece como a estudiar la obra de Rousseau. No se sabe muy bien si la conoció o no, pero más adelante, pues Noé León iría a decir que él solo conocía tres pintores, Obregón, Picasso y él.
sea, diciendo que él no había visto nunca la obra de este artista francés. Villa Fuenmayor se convirtió en el representante del artista y se debe a él en gran parte su proyección en Bogotá. Pero hay un dato que me pareció muy curioso y yo no sé si relacionarlo o no con otros personajes que mencionaremos más adelante. Y es que Alfonso Fuenmayor dice que el artista estuvo secuestrado durante 4 o 5 años. Secuestrado de forma metafórica, ¿en qué sentido? En que estuvo trabajando para 2 o 3 personas que, según él, lo obligaban a pintar 3 cuadros a la semana. No sé muy bien qué pasa ahí. Lo que sí señalan otras fuentes sobre la biografía del artista es que él rompe con Vila Fuenmayor. Busca, pues, digamos que otro representante, y no sé si esos dos personajes que le encargan cuadros serán los que los ciudadanos suizos, los diplomáticos suizos, que comprarán varias obras de él y que serán las que van a ingresar después a la colección del Banco de la República, cuyo ¿qué? Que motiva de algún modo, que se convierte como en el aliciente para hacer la exposición Aparente Ingenuidad. Entonces me llamó la atención porque, bueno, son como los dos textos biográficos que encontramos. Y bueno, iremos pues a ver qué, porque en la siguiente diapositiva ya podemos ver unas obras de Noel León que son muy elocuentes. ¿En qué sentido? En que nos pueden mostrar que pudo haber sido ese recorrido de Noel León desde Ocaña hasta Barranquilla. Sí, ahí como podemos ver en la obra de Noel León, digamos que ahí ya hay una parte de la obra de Noel León que pues aquí en este conversatorio no alcanzamos a mostrar, porque realmente la obra, esto que nosotros vemos, es parte de la obra de Noel León cuando empieza a ser como más reconocido y cuando su obra tiene su auge y su punto máximo, que es cuando él empieza a representar su entorno, a representar lo que estaba viendo. Incluso Noel León tenía un diario y en él también pues iba como escribiendo que pues su día a día, sus experiencias, sus visiones, etcétera. Porque como antes había mencionado un poco, antes de Noé León llegar a ese tipo de representaciones, ¿sí? Que pues representa muy bien lo que es como esta idea también como del sueño, ¿no? De la selva, del Magdalena Medio, de las aves, del transporte en el río. Para Noé León, Noé León encuentra en el río una poética que se relaciona mucho con ese cotidiano, ¿no? Con ese tesoro que significa para las personas que viven en la ribera del río poderse transportar por medio de él, ¿no? Que podría también traducirse de alguna manera como el dominio o como el poder que también puede tener el ser humano de controlar, pues, estas aguas, ¿no? Y poder entonces navegar sobre el río. Él tiene un especial interés sobre ese transporte. Porque pienso que como era su cotidiano, por fin él puede liberarse y puede entonces como empezar a darle importancia a estas escenas de su día a día, que realmente pues no están representando como un lugar tal vez como desarrollado, como un lugar muy urbano, que era lo que realizaba antes de empezar a hacer este tipo de pinturas. Pues Noé León cogía postales de casas bonitas y, por así decirlo, como de casas en la nieve, unos paisajes más europeos y hacía también bodegones, hacía otra serie de pinturas, pero después de que él conoce a estos artistas, después de que él empieza a vincularse a la cueva, que ya veremos más adelante una fotografía y qué era la cueva también, ¿no? Que ya la hemos mencionado, pues Noé León siente como ya como esa confianza para empezar a hacer estas representaciones que van a ser pues visiblemente primitivistas, como lo llamaría la crítica, y que de alguna manera entonces empieza desde allí a configurar su estilo, ¿no? Empieza desde allí a su lenguaje empieza a conformarse y este lenguaje pictórico, que además también tiene como unos datos curiosos por los soportes que usaba, ¿no? Muchos de estas pinturas eran telas que no tenían bastidor y él lo que hacía era pues pegarlas a un retablo. Y en otros casos, pues usaba cartones que encontraba, ¿no? De cajas. Entonces, es muy interesante la obra de él, no únicamente desde la figuración que él tiene, ¿no? Desde su forma de pintar, de su forma de representar a los grupos de personas, de representar las casas, de representar los animales,
sino también el uso de los materiales, ¿no? Que también respondían o de pronto tal vez reforzaba más la idea de lo primitivo, pero no necesariamente estaba relacionada como por tener que usar ese tipo de materiales, sino porque también era como ese apego o ese sentimiento que también podía tener frente a ellos, frente a estos soportes, porque también pues hacían parte de lo que había sido su recorrido, su historia y su lugar en el mundo antes de volverse pintor como un todero, ¿no? Como alguien que había sido garitero, que había sido pintor de brocha gorda, tendero. Entonces, llegar a esto y llegar a estas representaciones ya a una edad, pues creo más o menos, Martín, no recuerdo, como a los 40 años, es que él empieza como a enterarse o a darse cuenta de que él podía ser pintor, de que él tenía esta habilidad. Sí, sobre lo que señala Leonardo ahorita, me dejó pensando precisamente la gran cantidad de actividades en las que se desempeñó Noé León. Por ejemplo, esta imagen que estamos viendo podría remitirse al momento en el que él se traslada de Ocaña a Gamarra, que en ese momento era el gran departamento de Magdalena, pero actualmente pues es Cesar. Allí, por ejemplo, como decía Leonardo, se desempeñó como tendero, comerciante, cacharrero, o sea, vendedor de cosas así como muy pequeñas y conductor de barquetas. Yo creo que parte de todos estos recuerdos son los que lo llevan a esta representación. Me llama mucho también la atención la forma en que el río está representado. No es el típico color azul que uno esperaría de las representaciones infantiles y en gran parte es porque el río Magdalena es uno de los ríos con mayor sedimentación, tal vez. De la región y esto incidió también en que es un río difícil de transitar, difícil de recorrer. Cuando se traslada después al Banco Magdalena, allí también trabaja él dice, era una garita de juegos de azar de trompito y me llama más la atención porque dice, el trompito era ese juego donde uno dice, ponga cinco, saque dos, ponga todo. Entonces, bueno, no solo tuvo que llevar a cabo una conquista de, como decía Leonardo, del espacio, que lo llevara a encontrar trabajo, sino también de muchas labores. Cuando llega a Santa Marta, trabaja en un tren que transporta piedras, materiales de construcción, también es policía. Yo creo que va a guardar una relación, un recuerdo muy, como muy que, como con mucha calidez en su memoria con el haber sido policía, porque lo representó en un cuadro muy curioso que no tenemos acá la imagen, pero es el cielo. En el cielo donde lo representa y aparece un policía precisamente allí. Esto dice sobre lo siguiente, ¿por qué decidió ser policía? Dice, la mayoría de la gente trabajaba como cargador de guineo y ese era un trabajo para hombres fuertes. Yo tenía 18 años, yo defendía a mis borrachitos, yo como policía defendía a mis borrachitos y por eso me querían mucho. Entonces él se reconoce que no era un hombre fuerte, que tomó el trabajo en parte porque no podía llevar a cabo esos trabajos tan exigentes. Y bueno, y pues en ese proceso en el que también uno ve por qué en sus obras se encuentran diversos trabajos, ¿no? Labores. También como no solo representa el paisaje, sino también representa los diversos oficios que uno puede encontrar vinculados al río Magdalena, ¿no? Claro, y además Martín, cuando mencionas lo de la representación del río, pues el agua del río como el agua azul, como el agua del paisaje, el agua pura o una idea de un paisaje como más tal vez exótico, pues es muy interesante ver que catalogado como un artista ingenuo, entonces empezamos a mirar aquí que no era tan ingenuo. Él sabía cómo era el comportamiento del río, él entendía el lenguaje del río y por eso mismo al río le daba su representación y encontraba como los colores en su paleta para poderlo representar y poder representar esta sedimentación del río, ¿no? Y también como las propias aguas del río, que aunque se trata de un paisaje que está pintado en su lenguaje, que está pintado con un estilo determinado, los árboles y todo lo demás, de todas maneras no es tan ingenuo porque sí. Captura estos detalles propios de la naturaleza, entre los que podemos encontrar entonces este color propio del río Magdalena, ¿no? Y también pues siguiendo con los oficios, ¿no? Encontramos la flota La Veloz, que cubría la ruta Ocaña-Barranquilla, ¿no? Que era como su lugar, era como para él, creo que significaría
representar su lugar de origen y su destino, ¿no? Como en su proyecto de vida, ¿no? Ocaña, Barranquilla. Entonces, también es como, es un encuentro y por eso decimos que es un recorrido por lo ingenuo y lo autobiográfico, porque aunque el autor pues realizaba sus recorridos, de alguna manera él también cuando se le sugiere, cuando él conoce a estos otros artistas, a esos críticos que le dicen, bueno, empieza a pintar desde tu mente. Posiblemente todas estas representaciones pues surgían también alrededor de sus recuerdos, ¿no? No necesariamente teniendo un referente visual, pero sí una muy buena representación, una muy buena memoria para recordar estos lugares que él visitaba, que él frecuentaba, y pues representar tan específicamente como este bus, esta chiva. Con un número 6802, Flota la Veloz, que la obra se llama Accidente en la Vía, ¿no? Y pues también tiene el detalle de la serpiente, ¿no? Que es esto, arrollada por el bus, los accidentes que suceden, también la gente, la comunidad que vive en estos escenarios, representar esta aparente ingenuidad también, digamos, cuando uno se centra en los detalles de las casitas que él hace, ¿no? Es también un lenguaje muy sincero. Su interés no es mostrar como un lugar, de alguna manera como que está allí resistiendo y se está formando y también pues nos ayuda a recrearnos una imagen, ¿no? De todo este paisaje de los años 60 y 70 que se rescata por medio de la pintura de Noé León y permite entonces también conocer un poco, que más adelante lo vamos a ver con una acuarela de un viajero, de Edvard Munch. Porque de alguna manera, aunque su dibujo o su pintura no atendía a unos rasgos realistas, su pintura al fin y al cabo era sincera, porque acababa pues resaltando estos detalles que son propios de estos lugares, las casitas con sus techos de paja, con sus puertas de colores y pues la flota evidentemente con los colores de la bandera. Entonces, si bien no era una representación así hiperrealista o realista como sí lo pudieran haber hecho otros artistas, él consigue transformar todos estos detalles en su lenguaje pictórico y entonces también nos recrea una idea de cómo era la configuración y el paisaje cultural de estos lugares, especialmente pues de lo que tiene que ver con la selva alrededor del río Magdalena. Exacto. Sobre la serpiente es algo muy curioso porque recuerdo que leyendo pues ahí para la conferencia, para esta charla, Vila Fuenmayor le insinuó varias veces que por qué no representaba un poco otras cosas un poquito más violentas, ¿no? Como por ejemplo atropellar un perrito. Entonces él decía que él no podía hacer eso. Yo no sé por qué eligió la serpiente, pero pues me voy a arriesgar con una interpretación un poco alegórica. Noé León siempre fue un católico, aunque él insiste, yo no era un dogmático, pero siempre tuvo una relación con el catolicismo y sobre todo con sus imágenes. Tal vez pensemos que esta serpiente puede representar una versión del mal, pero no digamos lo que del pecado. Yo siento que el mal en este caso puede ser las grandes distancias que hay en Colombia y que han sido tan difíciles de resolver para el transporte de mercancías y de personas. Y el hecho de que establezca la relación Ocaña-Barranquilla es como si él hubiera tenido que salir un poco del paraíso de la niñez, obligado por las necesidades económicas de su familia, pues por eso es que tiene que salir, ¿no? Tratando de buscar un sustento para él y su madre. Pero también, como la modernidad, y por eso insistiría que yo no lo siento tampoco, o sea, como tan, a veces tan ingenuo, como la modernidad, o en este caso la modernización tecnológica a través de los medios de transporte, permiten precisamente establecer esa relación entre el origen y el destino, ¿no? Entonces Claro, me llamó la atención esa serpiente ahí en la vía, ¿sí? sí, tiene una relación bíblica ahí, como él, también un poco, ¿no? Como del salir del paraíso y cómo el medio de transporte conecta esa modernidad. Sin embargo, pues así rápidamente tenemos otras pinturas de él y también son interesantes los títulos que él le coloca, o sea, también son títulos que, aunque parezcan descriptivos, también resultan poéticos, ¿no? Calle de un pueblo con gente. Sí, es lo que estamos viendo y él como que ayuda a crear esa interpretación, digamos que
no tiene un interés como en crear otra visión más allá de lo que él ve y más allá de lo que nosotros podemos observar en su pintura. Entonces, también esta representación de los animalitos en un tamaño también superior, también nos habla mucho como de ese cariño, ¿no? Que él sentía, como le dijo Martín, por ejemplo, con los gatos que tenía perros y a él le encantaban los animales y por eso también tienen un protagonismo bastante interesante en sus pinturas. Los animales a veces son representados en proporciones mayores a los de la gente o al de los objetos que están allí también representados. Sin embargo, pues acaba siendo como una suerte de pintura que se aprovecha de este lenguaje que él empieza a configurar y que entonces comienza como a darnos más idea de cuál es la cotidianidad de esos lugares a los que de pronto no va a llegar la prensa o a los que de pronto no va a llegar un fotógrafo para hacerlo. Digamos que anteriormente en el siglo XIX pues hubo viajeros, hubo gente interesada en retratar los tipos y costumbres, etcétera, pero Noé León también podríamos decir que se convierte posiblemente, no sé, Martín, qué dirá, pero también me voy a arriesgar con una interpretación como de una suerte de reportero gráfico, que si bien no era el reportero gráfico que tenía la cámara, ¿cierto? Acaba siendo como una etnografía o una suerte de antropología visual, ¿no? Donde a partir de sus pinturas acaba justamente recogiendo las tradiciones, las costumbres, el día a día de estos lugares que están alejados de la gran ciudad y de la gran capital. Entonces, su trabajo como pintor ingenuo también tenía que ver, ¿no? Entonces, ese ingenuo ya pues colocándolo como en un lugar como que, bueno, ingenuo o no ingenuo, es bueno que se le diga ingenuo o no, o por qué entonces se crea después la exposición en el Banco de la República de aparente ingenuidad, ¿no? Porque a pesar de que su pintura no responda a unos cánones o a un estudio anatómico, académico o academicista, él sí consigue capturar la esencia, por medio de este lenguaje, capturar la esencia de esos lugares, capturar la dinámica de esos lugares, porque uno puede percibir, digamos, en este mercado de frutas, por ejemplo, uno puede percibir el movimiento, puede percibir la diversidad, puede percibir las preocupaciones de las personas, el día a día. Puede uno percibir también la importancia de ir al mercado como un espacio de sociabilidad. Entonces, él también se acaba siendo como que, tal vez inconscientemente, un trabajo etnográfico, tal vez, o un trabajo como de tratar entonces de conservar todas estas dinámicas que se daban en las regiones, en lugares pues que no estaban cerca de lo urbano, pero que de todas maneras allí se daban ciertas relaciones entre los habitantes y consciente o inconscientemente Noé León acaba creando estas narrativas que nos permiten ver más allá lo que significaba, por ejemplo, el mercado de frutas, ¿no? Como un espacio de sociabilidad, el pueblo con gente, como esos lugares añorados, tranquilos, la convivencia con los animales, ¿sí? Entonces es muy, muy interesante en este sentido, ¿no? Aquí la parte de las jaulas, de nuevo el mercado de pájaros, entonces sí tiene un interés definitivamente en tratar de hacer como estas, como conservar estos relatos a partir del lenguaje, ¿no? Que él va creando, el lenguaje visual, el lenguaje pictórico. Exacto, Leonardo. Leonardo, si me permite un momento volver al mercado de frutas, yo sí considero que como fue alguien que tuvo tantos trabajos a lo largo de su vida, hasta que digamos que logró dedicarse a ser pintor, parte importante es mostrar esos lugares donde efectivamente se lleva a cabo el proceso en el que nosotros intercambiamos productos, mercancías y pues nuestra energía se ve transformada a Sociabilidad. través. Sí, exacto, sociabilidad, pero sobre todo a través del trabajo. Esta imagen a mí me pareció muy curiosa porque, bueno, voy a arriesgar, pero puede ser que me equivoque, porque algo que me llamó mucho la atención es lo siguiente y es a partir de una lectura que pues hice de Levinas del tiempo y el otro. Levinas insiste mucho en la idea del nutrimento, es decir, de aquello que nos permite mantenernos en la existencia, los alimentos.
Pero dice también que el nutrimento puede tener una dimensión, llamémosla estética, que lo llama los manjares terrestres. Y es que es verdad, yo no creo que uno solo coma fruta porque es nutritiva, sino también por el sabor. Y ustedes ven acá el color que nos presenta el artista, que nos incita como a querer disfrutar de esa fruta, a tener la experiencia de esos sabores. Entonces yo traté de mirar la imagen y pues me arriesgo, encontré sandías, chontaduros, mangos, papayas, aguacates, guanábanas, piñas, encontré membrillos, no sé si sean o no, y bayas. Pero entonces todo me ponía a pensar en lo bonito que es la manera en que él hace uso del color, no solamente para representar, sino como para incitar otros sentidos, en este caso el gusto, y me llamó mucho la atención sobre todo esta imagen. O sea, yo siempre que la estaba mirando para como tratar de entender un poco, yo decía, mira, me despertaba como esas ganas de probar alguna fruta. Lo mismo el mercado de pájaros, yo Sí. soy pues sobre la identificación de aves, pues es mucho más difícil. Encuentro guacamayas, loros, habrá otras especies, pero hay algo que sí valdría la pena señalar y es que la obra de Noé León todavía queda por explorar en términos de su flora y su fauna. Sea, todavía uno no encuentra pues trabajos donde nos haga como nos presente qué tipo de especies, animales y vegetales se encuentra ahí. Hay algunas cosas que uno podría decir, mire, son estas, pero pues con mucho riesgo, ¿no? Es algo que quería señalar al respecto. Y insistir sobre el trabajo, ¿no? La idea de que él representa muchas situaciones donde hay gente trabajando. Sí, pero digamos, Martín, si miramos aquí la representación, bueno, el mercado de frutas, vemos colores más vivos y cuando vemos a las aves enjauladas, Noé León creo que le baja un poquito a los colores vivos y representa de pronto de una manera más gris en la parte de las aves enjauladas, aunque él la representa con sus colores vivos y todo, incluso aquí hay como unos monitos aquí también encerrados, hay frutas y todo. Cuando él representa el mercado de frutas, vemos un cielo radiante, un cielo azul, ¿sí? Y cuando él representa a las aves dentro de las jaulas, ya el cielo cambia, ya es como si fuera a llover, como que está gris. Entonces, como que él también, justamente eso que decía Martín, o sea, las frutas nos llevan a su consumo, a su color, a su sabor, a su dulce, ¿cierto? Mientras que cuando él coloca aquí el mercado, aunque representa también las frutas, toda esta parte de las cerámicas en venta, ¿no? Todo que también pues implica bastante como la actividad artesanal, aquí la paleta como que se apaga un poco, alcanzamos a ver los pájaros, alcanzamos a ver todo esto, pero sí vemos que el solo cambio del color del cielo, por ejemplo. Ya como que baja un poquito la alegría que puede ver la pintura y pues Noé León, al ser un amante de los animales, pues creo que también le entristecería un poco, ¿cierto?, ver a las aves enjauladas. Sin embargo, hace ese trabajo y hace esta compilación de imágenes, ¿no?, de todas estas actividades humanas, de todos los trabajos y pues, al fin y al cabo, lo importante que era cada una de estas labores como para la función de la propia sociedad, ¿no? Ya en la siguiente diapositiva, Martín pues había mencionado el grupo La Cueva. Pues no sé si Martín quiere dar el contexto o lo doy yo, porque sí es Pues, importante. Leonardo, solo quisiera mencionar de pronto antes del contexto y si quiere, Ajá. pues yo también menciono algo en este mismo. Fíjense, hay algo que a mí me llamó mucho la atención y también respecto a Noé León y es la manera en que hay algunos elementos decorativos y son las pieles de jaguar, que es algo que va a ser importante porque la cueva no solo era un bar, sino era un centro donde se encontraban muchas personas que amaban la cacería, la caza, ¿sí? Entonces, pues Leonardo, si quiere darnos un contexto, yo pues también tengo acá algunas cuestiones si queremos mirar por qué fue importante la cueva y por qué todavía se sigue hablando de este lugar, ya tal vez mítico dentro de la tradición cultural de la costa atlántica, ¿no? Sí, en la cueva pues fue un bar donde se reunían, digamos que varios intelectuales que estaban en Barranquilla, entre ellos Obregón, García Márquez incluso, pues iban a una librería que creo que era la librería Mundo,
si no estoy mal. Y después, cuando ya la librería cerraba, pues cogían para un bar y ya después empezaron a ir específicamente a un bar que se llamaba La Cueva. Y al reunirse este grupo de artistas en La Cueva, al realizar sus tertulias, sus discusiones, a plantear pues también como ideales, ¿no? Y desde la literatura, desde la plástica y todo lo demás, pues el grupo se fue constituyendo como un espacio donde el diálogo, el debate, pues construía bastante conocimiento, ¿no? Entonces, esto me recuerda mucho a lo que sucedió al inicio del siglo XX en Europa, cuando se iban formando las vanguardias del arte, ¿no? Que el fauvismo, que entonces el expresionismo, que entonces el cubismo y que también de alguna manera la dinámica de estos artistas europeos era reunirse como en bares o en ciertos lugares y desde allí pues creaban sus manifiestos. En el caso, pues, colombiano, existieron esos lugares también, por ejemplo, en Bucaramanga. Hay que mencionar, por ejemplo, Martina, si recuerdas lo que hemos encontrado en algunos catálogos, la Galería Arca de Noé, ¿no? Que también era un bar que tenía un artista y que ahí se reunían los artistas, hacían exposiciones, hacían sus debates. Entonces, digamos que de alguna manera, como investigadores, a veces vemos esto con bastante nostalgia, porque de pronto es algo que hemos perdido en la contemporaneidad como artistas, ¿no? Como la idea de ir a un lugar, establecer el debate, establecer opiniones, hablar del movimiento, crear nuevo conocimiento a partir de este diálogo. Entonces es bastante importante. Exacto, sí, precisamente en la cueva de 1961 se dio el encuentro entre Noé León y José Gómez Sicre. Esto, a la cueva también, por ejemplo, asistían Nereo López, Alejandro Obregón, Enrique Grau, ¿sí? Y es muy curioso, leyendo artículos, encontré precisamente un artículo del 2000, apellido Bancelán, donde nos dice lo siguiente. Dice, la cueva era un lugar tan sofisticado que allí, en lugar de servir sancocho, se servía bullabés, que es pues una sopa de pescado, ¿no? Entonces, es allí donde se da el encuentro entre José Gómez Sicre y Noé León, precisamente, ¿sí? Y pues va a ser un lugar bastante relevante precisamente para la producción de este artista. Esto estamos hablando de 1961. El año siguiente, 1962, Gómez Sicre regresa a Barranquilla y le sugiere a Eduardo Vila que se encargue de promocionar al pintor. Las obras que él ya le había pedido que pintara unas obras y una de ellas ya se había expuesto en Alemania, en la exposición El Museo de la Pintura Ingenua, que se había presentado en Baden-Baden, en Frankfurt y en Hannover. Sin embargo, pues acá es donde comienza, pues volvemos, entonces ahí está ahí la imagen de la cueva. Pero él ya conocía a Eduardo Vila, Noé León ya conocía a Eduardo Vila, el dueño del bar La Cueva, porque él le había pedido que le pintara que hiciera un trabajo que lo tituló Situación Difícil. Es muy, muy curioso ese el título. Lo describe Noé León como que le pidió que pintara un botellerío, o sea, un montón de botellas, de todas las marcas de cerveza, de todas las fábricas, tamaños y estilos. Claro, la situación difícil me imagino que tiene que ver con la borrachera que se pegaba más de uno cuando está en una situación complicada. Entonces, ya había una relación entre Noé León y precisamente Eduardo Vila, ¿sí? Pero cuando empieza precisamente ya su producción, digamos, como artista ya no imitativo, ya no artista que retoma pues postales y que retoma estos otros elementos, sino un artista que empieza a crear o articular sus obras. Dice que empiezan a aparecer también las cometas, los buques del río, los buses urbanos y otros elementos que serán los que caracterizarán a la obra del pintor. La siguiente diapositiva es muy elocuente por una razón, y es que de algún modo, fíjese que hay como un vínculo con la decoración que vimos en la cueva, y es que acá vemos al cazador del Malibú, uno de esos barcos de vapor que llevaban precisamente pues, transporte de mercancías y de personas. Pero en este caso, pues este cazador lo que hace es asesinar un jaguar.
Leonardo, no sé si quisiera comentarnos algo al respecto. Digamos que hay como una fascinación y es algo que pues que también resulta lo encantador de la obra de Noé León y es justamente, digamos, él tiene su afición por los gatos, pero también tiene como esta preocupación por representar a los felinos. Y digamos que esta obra en particular, hay otra también, no sé, digamos que las nubes que vemos en la imagen juegan también la relación con esas atmósferas que él crea para representar cada una de las situaciones, ¿no? No sé si de pronto podríamos decir que a partir del cielo podríamos como determinar el estado del ánimo que el pintor tiene frente a lo que está representando. Aquí nosotros vemos en la pintura unas nubes negras, un cielo gris. No es un cielo que, digamos, aparece cuando él representa a los barcos o cuando representa otro tipo. Sí, exacto. Leonardo, precisamente ahorita que decía eso de la representación del cielo y de las nubes, es como una interpretación muy romántica, ¿no? Donde los artistas proyectan sobre el mundo sus estados de ánimo y sus sentimientos y precisamente llevan a que de algún modo interactúen con el mundo y la representación. Acá me llama la atención que vuelve a aparecer la figura de la serpiente, aparecen unas mariposas, ¿sí? Pero sobre todo el cazador, ¿no? Yo no sé si es, de algún modo, es una crítica velada a los miembros de la cueva y su afición por demostrar como su hombría y su situación en el mundo respecto a la cacería de animales, dado que él siempre, de algún modo, tuvo como una visión de los animales como eso, como una visión ahí sin ingenua, los animales como vinculados directamente con el mundo y sin una fractura que sería propia de los seres humanos porque tenemos de por medio la civilización. Claro, y además, digamos, en este tipo de representación que él hace, pues yo creo que es lo que él se permite, ¿no? También como artista. Y creo que ahí es donde va la aparente ingenuidad. Podríamos ver una aparente ingenuidad porque hay una fascinación, pues, por todos esos elementos. Además, podemos encontrar incluso aquí, en esta parte inferior derecha, como unas aves también que han sido cazadas, unas aves que también han sido, pues, ahí también pues sufriendo como ese maltrato. Y yo creo que aunque la obra de él se quiera ver como pintoresca o se quiera ver colorida o se quiera ver como con esta dinámica de lo vivo, de todas maneras él consigue hacer esta denuncia sin necesidad de caer como tampoco en lo literal. Puede verse como con año, como con heroísmo tal vez esta pintura, pero pues realmente si pensamos en los demás elementos que le rodean, creo que realmente, pues, Noé León no estaba como muy contento, pero de todas maneras, estos símbolos que él empieza a insertar en sus pinturas, como esa aparente ingenuidad, como lo son el cielo, van a pesar mucho en todas estas representaciones. Perfecto, ahora vamos a ver un poco sobre los barcos, el río Magdalena. Precisamente para la época en que él pinta estas obras, que es la década de 1960, sí, mediados de los 60, ya la navegación por el Magdalena ya no existía. Ya pues, digamos que en 1965 se puede fechar casi como el momento en el que se acaba esto. ¿En qué sentido? En que se incendió el que era el barco de vapor más lujoso e importante que había surcando las aguas de este río, que era el David Arango. Lo llamaban el Palacio Flotante, que era propiedad de la Naviera de Colombia, y además la sedimentación lo hizo cada vez más difícil que esto fuera rentable. Entonces, acá vemos, yo lo que siento es que Noé León acá sí está siendo idílico. ¿En qué sentido? En que retoma el pasado y lo reconstruye. Tal vez de pronto con un toque de nostalgia. Y pues acá también sabemos que otra vez no es un artista que haga apuntes del natural, no es que él haya salido a representar el barco en su momento, sino es más bien a través de su imaginación hay un proceso de representación ideacionales que llevan a que estos sean pues más bien paisajes
tal como son recordados o evocados y no tanto como fueron realmente. Entonces acá vemos el barco Adelaida y vamos a ver que en la colección, estas tres obras son de la colección del Banco de la República, de la colección de arte. Vamos a ver tres obras donde aparecen precisamente estos barcos de vapor. Ajá, tenemos entonces el Adelaida que aparece ahí, pues ya vamos a ir avanzando un poquito más. Tenemos aquí varias imágenes. Tenemos también el de la ciudad de Barranquilla. Este barco, pues ya está representando es el mar, ¿no? Ya nos salimos de la representación del río y nos vamos al mar. Y también encontramos. Aquí pues las cometas, ¿no, Martín? Las cometas también, él también va a tener una serie de pinturas donde incluye las cometas y tendremos también entonces pues lo que es de nuevo las actividades humanas, ¿no? La pesquería, entonces vemos ahí los peces recién pescados y también encontramos entonces la obra que nos parece a nosotros muy icónica y muy especial, que es la del Juan B. Elbers, ¿no? Que era como uno de los gigantes del río, ¿no? Exacto, esta obra, por ejemplo, hizo parte del el décimo séptimo Salón de Artistas Nacionales, que se llevó a cabo en 1965. Allí presentó dos obras, La Tigra Parida y el Juan B. Elbers. El nombre del barco, pues, fue el primero que se arriesgó el siglo XIX a llevar a cabo el proceso de navegar por el Magdalena. Pero, pues, es una obra que, pues, vale la pena como mirar un poquito, es un óleo sobre cartón y remite a la experiencia de haber sido testigo tal vez de esta embarcación de tres pisos. Podemos ver, por ejemplo, en el primer nivel algunos cargueros y lo que probablemente sean otros trabajadores. En el segundo y el tercer piso hay viajeros con ropas de distintos colores que se asoman a las barandas mientras avanzan frente a la población de Plato. Ahí nos dice que está pasando por la alcaldía de Plato, atrás lo vemos, ¿no? Esto en Magdalena. A lo largo de la ribera se ven algunos establecimientos comerciales como el Edén y mi tienda. Se puede ver también la bodega, la iglesia, la alcaldía y unas casas con techo de paja que son muy representativas de las obras que hemos visto, con paredes blancas y unas franjas de colores saturados, que eso es muy lindo. Cuando uno lo mira, las casas tienen esos colores y acá vemos, por ejemplo, el verde, el rojo y el azul en las casas más adelante, al final, sí, las de techo de paja. Y pues mientras el barco va surcando, las aguas del río va dejando el humo negro de la chimenea y una estela de espuma que se produce por su rueda giratoria, mientras vamos viendo los jardines floridos, los automóviles y un árbol lleno de mango maduros, que eso es lo que me encanta. Por ejemplo, esos detalles de esos mangos maduros que, pues insisto, uno los mira y le provoca directamente como que le provoca tratar de tener la experiencia de esto. Y Esta es una obra realmente linda. sí, y también como la proporción de los mangos, ¿no? O sea, esa fascinación que él tenía por las frutas, por lo natural, por el mercado. El mango, pues si lo comparamos, el palo de mangos está atrás, está incluso detrás de las casas de paja, ¿cierto? Pero miramos, los mangos tienen casi el tamaño de una persona. Entonces, esa proporción, esa relevancia que le quiere dar también, pues justamente a esos recursos y a ese, es como una pasión que él tiene, ¿no? O una gran valorización que él le da a los recursos naturales, a la naturaleza, ¿no? Y siempre la naturaleza va a estar ahí presente en su lenguaje. Sobre esto, pues con Martín, pues encontró esta imagen, esta fotografía del puente Girardot, como para atender esto un poco, ¿sí? Que era lo que significaba la navegabilidad de los ríos, ¿no? Exacto, o sea, yo me puse a buscar qué más encontraba en las colecciones virtuales del Banco de la República y por casualidad encontré a este fotógrafo de Boyacá. Gumercindo Cuéllar Jiménez nació en Tinjacá, Boyacá, en 1891 y murió en Villeta, Cundinamarca, en 1958. Y tiene muchísimas fotografías. En realidad vale la pena mirar esa colección. Tiene varias sobre Girardot, pero pues retomé esta. El título que tiene es tal vez más clasificatorio, Puente Girardot Foto 3, pero era un poco para mirar cómo podrían haber sido la experiencia de aquellos que tuvieron la oportunidad de ver estos barcos. Yo voy a hacer acá una anotación sobre un poco un recuerdo familiar, y es que mi abuela, nosotros somos de Norte Santander, pero pues ella
tuvo una relación con la costa atlántica y viajaban. Ella recuerda mucho estos barcos y sobre todo el David Arango. Ella decía que cuando llegaban estos barcos a las poblaciones, los niños sobre todo salían corriendo y gritaban y que llegó el David Arango. Es algo como que me parece que puede tener un toque de nostalgia y estas fotografías precisamente tienen eso, ¿no? O sea, la nostalgia de, pues, de una forma de transporte que desapareció y que pues que actualmente solo la recuerda uno a través, por ejemplo, de las pinturas de Noé León. Yo creo que tiene esa magia de Noé León, como decía Leonardo, de convertirse como en una, como en un cuadro también de costumbres, ¿no? De la época. Y encontramos también, como en estos relatos del río Magdalena o del río, digamos que a partir de la fotografía y a partir también pues, de artistas como Noé León y también de los viajeros europeos que vinieron aquí a mediados del siglo XIX, podríamos pensar, Martín, que se puede hacer una historia del transporte fluvial en Colombia, ¿no? Esta acuarela de Edward Marc en el río Magdalena se llama Bongo del Magdalena o Bongo. De 1845, ¿no? Entonces recordemos que durante el siglo XIX hubo viajeros, más adelante se crea la comisión coreográfica, y pues estos acuarelistas lo que hacían era como retratar los tipos y costumbres, ¿no? De la Nueva Granada y bueno, del país, luego de Colombia. Entonces es interesante ver, digamos, que sí ha existido en la historia del arte cierto interés, ¿no? Cierto interés. Cierta nostalgia, cierto apego a la representación del paisaje y de los medios de transporte, como esa señal, no sé, como esa señal como de conexión con lo urbano o con la conexión con lo moderno de alguna manera, ¿no? En esta acuarela vemos pues una serie de indígenas que está allí explorando el río Magdalena, están con gente que está vestida, posiblemente mestizos o españoles. Y entonces es interesante también cómo Noé León, 100 años después, casi 120 años, cómo Noé León entonces está también interesado y cómo no pierde vigencia, no pierde en vigencia dos cosas, la representación del río y la idea del pintor como pintor viajero, cronista a través de su plástica. Perfecto. Esta, pues, otra obra, La Tigresa, digamos que uno de los animales que más representó fue el jaguar, pero acá, pues, el nombre es muy elocuente, La Tigresa. Es curioso porque cuando uno las encuentra y dice por qué lo llamaban tigres, ¿no? Yo creo que tendríamos que remitirnos mucho más atrás al principio de toda esta historia, la conquista, la colonia, sobre todo la conquista, porque precisamente buscando. En algún momento, pues que tuve que hacer algún trabajo sobre las crónicas de India, encontré que, por ejemplo, Gonzalo Fernández de Oviedo, en su sumario de la historia natural de las Indias, él se refiere a estos animales como tigres. O sea, él nunca llegó a pensar que eran una especie de felinos distinta, sino los asimiló a los tigres de Europa. Y los describe de la siguiente manera: dice, el tigre es un animal que según los antiguos era el más veloz de todos los animales. En griego quiere decir saeta y se asemeja a la velocidad que tiene el río Tigris. Tiene la hechura de la cabeza como un león, es gruesa y el cuerpo y brazos pintado de manchas negras. Acá es donde más o menos empezamos a encontrar la diferencia. Perfiladas de color bermejo. Él las vio que el color alrededor era bermejo, rojo y que hacen una hermosa labor o concierto como si fueran una pintura. Entonces, digamos que el término tigre se va a preservar en ciertas zonas rurales de Colombia, porque el término jaguar es posterior. Si ustedes indagan, el término jaguar viene del guaraní y el tupí, y se va tal vez a extender mucho más adelante, pero en ciertas zonas rurales se va a mantener el término de tigre para el jaguar. Yo esto lo comprobé porque el año pasado, hablando con alguien de la costa, me decía. Era un estudiante, me decía, mi abuelo todavía le dice a los jaguares tigres. Yo decía, tal vez eso, esa permanencia de esos aspectos, llamémoslos coloniales, en ciertas zonas rurales, llevó también a que Noé León hablase de la tigresa, de tigre, y por eso vamos a tener acá al jaguar, ¿no? Es una obra también muy interesante.
donde vemos precisamente algo que vamos a encontrar bastante y es con sus cachorros, alimentando a sus cachorros. ¿Qué más encontramos allí que podamos señalar, por ejemplo? Encontramos, digamos, otra vez de nuevo el cielo, Martín. Es bastante curioso que el cielo lo haga como en un atardecer, quizás. Es un cielo rojo, muy parecido de pronto a estas tardes santandereanas que se dan mucho en Bucaramanga, ¿no? Que no creo que sea el caso, pero se asemeja mucho a ese atardecer, ¿no? Creo que hace referencia más a un atardecer, a ese momento del día, que también está relacionado entonces con cómo Noé León, en su aparente ingenuidad, retrata entonces las mamas de la tigresa y retrata a sus cachorritos, ¿no? Y creo que también es como la propia fascinación y la propia conexión que él podría tener entonces con los gatos, también en esta representación, pues, de lo felino, ¿no? Y también como que lo bonito aquí es ver como esa convivencia o esa sana convivencia de alguna manera o esa armonía o esa sincronía que tienen todos los animales, o sea, la guacamaya, el monito, el osito, creo que es un hormiguero, ¿cierto? Que encontramos allí. Creo que es una zarigüeya, ¿cierto? No es un mono. Bueno. Pues yo encontré que podían ser un tapir, Un tapir, un sí. mono araña y una guacamaya. Exacto, sí, parece una convivencia paradisíaca, Sí. ¿no? Una convivencia paradisíaca entre todos estos animalitos, como un símbolo, como de, bueno, los animales pueden convivir en paz en la selva y qué pasa con nosotros, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo ellos conviven, cómo se muestra esta armonía y cómo se muestra, pues, esta paz, ¿no? De la misma manera. Y también, pues, entonces encontramos aquí que esta pintura en específico fue la seleccionada para la publicación del Banco de la República que se llama Aparente Ingenuidad, que fue una exposición de pintores primitivistas en la colección de arte del Banco de la República. Y pues sí, digamos que acaba siendo una imagen muy versátil, una imagen muy pictórica, una imagen que también yo me la imaginaría, no sé, en una camisa, en un estampado muy, 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 digamos, también armónico, ¿no? Y jugando con toda la paleta que él aquí nos muestra, ¿no? Las garritas del tigre, la cola, los colores, la guacamaya. Las diferentes tipos de planta, bueno, todo este juego que acaba creando como una idea paradisiaca, pero pues que al mismo tiempo está pensando más que todo es en la conservación de estos recursos, ¿no? Sí, exacto. Yo quisiera comentar algo sobre, si quieren, pues, devolvámonos un momento antes, sobre el acto de amamantar acá y vuelvo con el acto de alimentarse y pues esa preocupación de Noé León siempre por encontrar un trabajo que le permitiera sobrevivir y mantener pues esto, mantenerse en la existencia. Y es que el acto de amamantar es como, tiene una cuestión ambigua porque fíjate que es en el acto de comer uno incorpora el objeto y este objeto pasa a ser pues parte del cuerpo. Claro, hay algo que se elimina finalmente, pero es tal vez es la única situación donde uno en realidad incorpora 100% un objeto a sí mismo. Pero en el acto de amamantar se absorbe algo, pero el objeto que produce el alimento se mantiene a cierta distancia para mantener su integridad. Esto podría entenderse por vía del goce. ¿En qué sentido? En que le recuerda al sujeto que algunas veces puede incorporar ciertas cosas a su vida, como en el acto de comer, pero otras solo puede contemplarlas bajo como la luz, como en este caso la luz del crepúsculo. Eso me pareció muy bonito respecto a esta obra. Y pues otra que quería mencionar, no sé, a los expertos en biología, ojalá algún día alguien haga un trabajo sobre eso. ¿Qué tipo de flora se encuentra acá? Parece que hay unos yarumos, un árbol de guacamayo, una palma estera y por ahí alguien que me ayudó podría ser los agaves o fiques en flor. Pero aún así, pues insisto, pues yo no soy experto, me costó mucho trabajo tratar de identificar y hay unas, por ejemplo, las flores no las tengo claras, pero Noé León sí, a pesar de todo, aunque no era un naturalista experto en el detalle, las representaciones sí parece que tienen cierta semejanza con especies reales, ¿no? Claro, sí, o sea, sus referencias, o sea, era como lo que pasaba tal vez en las pinturas anteriores, en los animales, sí, en la flora, en todo esto, que aunque no tiene una preocupación realista o botánica, él no tiene una preocupación por hacer, digamos, estos
tipo expedición botánica, diseccionar la planta, hacerla realista, etcétera. Él hasta habrá variado la paleta, habrá variado sus colores, pero sí valdría la pena hacer un estudio interdisciplinar entre las ciencias naturales y las artes visuales para comprender el tipo de fauna que es representada, encontrar tal vez como referentes fotográficos de estos, de estas plantas y entender cómo entonces era esta interpretación que hacía Noé León, cómo lograba apropiarlas, transformarlas, pero sin quitarles como sus elementos o los detalles que hacen que sean este tipo de fauna y este tipo de flora. Entonces es como una invitación, ¿no? De las posibilidades que tiene la obra de Noé León para comprender un poco también entonces ese paisaje natural y cultural también que se tejía alrededor de sus pinturas. Exacto, sí. Y pues como decía Leonardo, mire, esta imagen tiene como tanta versatilidad que uno la puede encontrar no solo como la portada del catálogo, sino este material didáctico que los invitamos a que lo exploren en línea, un rompecabezas. Hay otros juegos que son muy agradables, pero sobre todo este tiene también varias versiones. Esta fue la versión más sencilla de 6 piezas, pero tiene más piezas para desarrollar eso, para jugar un poco con la exposición de aparente ingenuidad, que no sé si valga la pena de una vez mencionarla, pues que fue la exposición del 2016, que se realizó entre el 19 de mayo y el 23 de agosto en Bogotá, pero pues ha recorrido después el país. Acá en la sede, por ejemplo, Bucaramanga estuvo. La curaduría fue de Sigrid Castañeda y la unidad de artes y otras colecciones, y los textos fueron de Sigrid Castañeda y Cristo Hoyos. Y pues más o menos, cuando uno lee el catálogo, pues como que el principal motivo es que tras la restauración de 10 obras de Noé León que entraron a la colección de arte, se decidió hacer volver a realizar una mirada sobre qué obras de artistas ingenuos había en la colección para presentarla precisamente este año. Las obras que llegaron fueron precisamente las de la colección de Bernardo y Antonieta Bettens, los diplomáticos suizos, que parece, yo sospecho que son esos que hablaba Alfonso Fuenmayor, sobre que lo tenían secuestrado haciendo obras, ¿sí? Porque él dice que mientras pintaba para Vila, hacía otras obras para estos suizos, pero gracias a ese dinero pudo comprar su casa, ¿no? Entonces, tal vez son esas obras las del secuestro, pero bueno, nos llaman la atención porque parte de esas obras son estas que estamos viendo, ¿no? Y que responden justamente, digamos, que la obra del artista antes de la década de los 60, como les había mencionado, era una obra más como de copista, ¿no? Digamos que existía mucho este oficio. No sé si hoy en día se usa mucho el término copista, ¿sí? Como de que, bueno, es un copista, era un muy buen copista como pintor. Y ya, pues, después por ahí del 68, especialmente en el 71, es que entonces empezamos a ver 67, 68, 70, ya como este interés más inusitado por estas especies felinas, ¿no? Por las texturas y por todo lo demás y pues por su sinceridad, ¿no? Digamos, aquí vemos los cocodrilos o los caimanes allí en este lago, que no es un lago azul, claramente, se ve más que es más pantanoso, más peligroso. Pero es muy interesante cómo él puede transmitirlo, ¿no? Cómo él puede transmitir esas sensaciones que él ve desde lo que representa. Y también encontramos el elemento otra vez de los cachorritos amamantando, ¿no? Y también la sana convivencia entre todos los animales que aquí se ven más que todo expectantes ante el acto de amamantar, ¿no? Es como si esta figura central está a propósito, el acto de amamantar está a propósito y la mirada de todos los animalitos se dirige justamente a este acto que es pues milagroso o mágico, ¿no? Alguien me decía una vez que los animales eran mágicos y pues creo que él logra transmitir la magia y la, no sé, como lo que los animales pueden aportarnos a nosotros como seres humanos, creo que él captura esa esencia muy bien. Porque también lo retrata muchas veces como unos seres curiosos, como unos seres que están allí expectantes, también como conociendo la misma naturaleza, ¿no? Exacto, pero Leonardo, mire, esta obra tiene algo muy, 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 muy oscuro ahí, digamos lo que un poquito malévolo, y es que, mire, si acercamos a los animales, están en parejas, ¿no? Hay dos como tucanes, abajo pues está, digamos que el jaguar, macho y hembra con sus dos cachorritos, pero miremos arriba que hay dos monos
Y uno de ellos está comiendo como ¿una qué? Una iguana. Y abajo está la otra iguana. Ah, Entonces, y abajo está la otra iguana. es como si fuera una representación de un lugar donde están las parejas de animales, pero la iguana acaba de quedarse viuda. ¿Por qué? Pues porque los monos se acaban de comer su pareja. Hay otra que son dos hormiguitas acá hablando, abajo en el árbol, debajo de este del monito que está como dos hormigas. Entonces, es muy curioso porque es como si Noé León parece que tenía un humor negro que no sabemos muy bien todavía, no lo hemos estudiado, pero Era muy eso idílico. sí, pero fíjense Era la para cuestión de que acá pues no sabíamos que los monos comían iguanas, pero sí efectivamente lo hacen. Y bueno, esto llama la atención, ¿por qué? Porque de todas maneras yo creo que ahí también se pone en duda la idea de la ingenuidad y por eso tal vez aparente ingenuidad. Pero bueno, es una obra que me llama mucho la atención, de colores como muy análogos. Acá no hay mucho color que contraste, ¿sí? Hay como una transición como sencilla del color. Y alguien comentaba también que le parecía curioso que las plantas de agua florecidas, que parecía que no fueran necesariamente el Magdalena, sino tal vez Barranca Bermeja u otro sitio, donde se ven más fáciles estas plantas, las plantas de agua, como los nenúfares, así en flor que en las riberas del Magdalena. Sí, es el hecho de representar esto es más como un lago, como un agua más estancada, ¿no? No es un agua que está llevando la corriente de que llevan los barcos, es un agua que está allí y que permite entonces que también se dé esta flora. Y bueno, tenemos ya como estas otras representaciones, de nuevo los mangos. De nuevo las flores, la casita, también como bastante otra vez nostálgico, y también de nuevo vuelve a los oficios, ¿no? Al señor, al burro carguero, ¿sí? Al llevar la fruta, a venderla, al comercio, entonces siempre su obra va a estar allí como impregnada de estas intenciones, ¿no? De resaltar como la labor siempre de las personas que conviven en esos paisajes que él recrea. En este caso, pues tenemos la casa con la típica techito de paja, sus ventanitas, que también nos ayudan a tener como una idea, ¿no? De la arquitectura de la selva, ¿no? Esta arquitectura, tal vez llamémosla de momento una arquitectura popular, ¿sí? Que de alguna manera, pues configura como estos imaginarios, ¿no? De lo que es la vida en el campo. Y además atrás tenemos un kiosquito que se está completamente realizado de paja y pues nos habla también mucho de eso, ¿no? De los tipos de vivienda en estos escenarios, en estos lugares. Perfecto, sí. Y vemos ya un animal doméstico que es el tema de la siguiente imagen, que precisamente es el autorretrato con Rosita y Pancho, su gato favorito. La relación que tuvo con los animales domésticos era bastante curiosa. Encontramos lo siguiente, que él escribió un diario en 1972, entre noviembre del 72 y febrero de 1973. Y que hay unas entradas donde habla de lo que hacía respecto al cuidado de sus animales. Dice domingo 5, sin fecha. Vino la gatita, vino Orión, vino Orestes, me bañé, di de comer a las palomas. Fui a bañar a Volki, a Piragua y a Camboya. Usé jabón piojiderma. Pues me imagino que es para los piojos, ¿no? Les cambié el agua a todos. El azulejo tenía pan con leche fresca, pero se lo cambié por el que yo le llevaba. Esto, le puse guayaba y guineo, llevé comida a Blanco y a Calva, a Piragua, a Volki, a Camboya, todos comieron y les di jugo de manzana, pero se lo tomaron Piragua y Volki. La gallina amarilla está mal, le di suero y la friccioné con alcohol. Vino Lucho, dejé hueso y Nutrecan al perro el carpintero, solté a Orestes a las 6:30 p.m. y a Orión a las 7. No le di Alka-Seltzer a ningún perro y eso me llamó mucho la atención. Porque una declaración de la vecina Rosalba de Plata decía que Noé León compraba carne de primera para sus animales, salchichas por docena y Alka-Seltzer porque le daba todas las noches a sus animales esto para que tuvieran una buena digestión. Entonces, me llama la atención porque la relación que tenía con los animales es una relación que tal vez uno encuentra más ahora en este momento, pero él los trataba como si fueran sus hijos, ¿no? Dice cómo los mimaba, cómo los cuidaba, y tanto que acá lo vemos porque el elemento central del autorretrato es Pancho, ni siquiera él y su esposa.
Entonces esta pintura me parece muy, muy, muy elocuente en ese aspecto. Y pues la idea de incluirlas porque pues Noé León muere en 1978 en la clínica La Piedad de Barranquilla, pero hay una anécdota muy curiosa y es que en el 76, dice más o menos hace 2 o 3 años, contó el artista, murió un señor que tenía el mismo nombre que él. Y un radio periódico, creyendo que era el artista, pues redactó una necrológica. Y muchos conocidos se movilizaron al cementerio para el sepelio. Desde ese momento a él le quedó la idea de que le gustaría que su entierro fuera especial, con sus perros, acompañados de sus perros, sus gatos, los tigres, los leones, las panteras, de Rosita, su esposa, de Gómez Sicre, de los amigos de la cueva. Y las danzas del carnaval, la acción comunal de San Felipe, los buses del Gran Luruaco y los buques del río Magdalena. Dice que le hubiera gustado dejar, pues que le gustaría tener tiempo para pintar su propio funeral. Y sobre todo me llamó la atención lo de el carnaval, por esta pintura que es una pintura para mí muy, 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 o sea, como para deleitarse por la gran cantidad de detalles. Leonardo, usted que le gusta mucho el tema del carnaval, de los reinados, de la, El digamos desfile, que el el parade. desfile. Yo creo que esta pintura le llamó la atención. Sí, Se es llama Viva bastante. Cecilia Primera, ¿no? Cecilia Ajá. Primera, ¿qué encontramos ahí? Es bastante interesante primero pensar en tal vez en una historia del vestuario, de los trajes, de la fantasía, del acto de disfrazarse, de cómo él con pequeños detalles logra distinguir diferentes personajes que están en el carnaval. Vemos como una especie de arlequines ahí de atrás de la cabina del camión, del carro este. Vemos a la banda, ¿no? A los otros que desfilan como con estas uniformes militares londinenses, ¿no? Que hemos visto que tienen como unos gorros altísimos negros, ¿cierto? Entonces aquí él los retrata también, pero los retrata como con pompones de colores. Entonces también él nos deja como al descubierto como los imaginarios alrededor del carnaval, ¿no? Además, recordemos que el carnaval es un momento para la sociedad y eso lo dice, ay, creo que se llama Roberto da Mata, un sociólogo brasilero. Él habla mucho, nos cuenta mucho sobre el carnaval y nos cuenta que en el carnaval se acaban las clases sociales, en el carnaval se acaban las diferencias políticas, en el carnaval se acaba, pues, justamente como los odios y las rencillas entre las personas. Todo el mundo se disfraza, todo el mundo va a la calle, todo el mundo se ríe, todo el mundo baila, todo el mundo danza, porque estamos en el carnaval y es como si se eliminaran las brechas sociales y un momento en el que todo el mundo entonces puede convivir allí. Y creo que Noé León lo hace muy bien en esta pintura, ¿sí? Porque vemos la integración de gente, también hay gente con diferentes tonos de piel, está la gente disfrazada, están los animales, está la gente que está desde las casas, está la gente hablando. Y realmente pues vemos que hay como una, así como él hace esta convivencia armónica en sus selvas, en sus representaciones de los animalitos, incluso en esta donde el mico se come a la iguana, hay cierta armonía, pero también él lo consigue hacer aquí. De nuevo los mangos y aquí el cielo está azul. El cielo, las nubes están, pero no son unas nubes de lluvia, son unas nubes blancas que simbolizan un día soleado, que simbolizan un buen momento, un buen clima, una buena temperatura para irse al carnaval. Entonces, de alguna manera es súper importante que él hubiese hecho esas representaciones de lo carnavalesco, porque de alguna manera también confirma lo que los estudios alrededor de los carnavales, de los desfiles, de los reinados, de la presentación, etcétera, quieren mostrar, y es justamente esa eliminación de brechas sociales, de diferencias, y de la integración de la sociedad alrededor del festejo, alrededor de Cecilia I. Exacto, sí, esto acá vemos pues precisamente una carroza movida por un camión y como ya decía Leonardo, pues vemos, por ejemplo, que la carroza tiene un jaguar o un tigre tridimensional. Atrás vemos como a Cecilia sentada en un trono y ya parece que lleva como la corona, entonces ya parece que es la reina del carnaval. También vemos entre los disfrazados hay unos pierrot, un diablo.
atrás, que está como seduciendo a la mujer, uno no sabe qué le estará susurrando al oído. También encontramos un esqueleto, la muerte, y dos disfrazados, uno como de burro y otro de jaguar. Abajo me llama la atención esos dos personajes como cabezones. Sí, esos son como una suerte, tal vez de estas cabezas, pues que se hacen justamente para los desfiles, ¿no? Para los Como desfiles, extremadamente sí. gigantes para exagerar un poco las proporciones del cuerpo. O sea, todo está. Exacto. Y los colores de los vestidos, las faldas, las líneas, realmente es muy encantador. Sí, eso es verdad. O sea, yo recuerdo eso en papel maché que se hacía. También vemos ahí como un gorila o un personaje no identificado. Yo no sé si tiene que ver con algún, o el chupacabras podría ser. Todos estos Sí, es más bien mitos como que alguien hay. de estos mitos urbanos, de alguna manera. Sí, y pues vemos un acordeonero y un policía, ¿sí? Más la gente que está observando la carroza. Entonces, ah, bueno, y atrás los árboles llenos de mango. Entonces, es una obra, son obras divertidas, son obras para ver, para comentar. Y pues pasando ya esta, otra vez ya para tal vez como ir cerrando la presentación, el material didáctico que pueden encontrar sobre la aparente ingenuidad, esta es para ir identificando. Entonces, por ejemplo, identifique un tucán, después donde hay esto, dos Incluso hormigas hablando. hay un libro que es para niños de una colección que se llama Veo Veo, que es solamente de pinturas de Noé León, y es justamente pues la versatilidad de las imágenes, ¿no? Aquí hicimos como una selección que también hace la colección del banco, como de cada uno de los animalitos que podemos encontrar en sus pinturas, los hemos separado, hecho como unos macro, ¿no? Entonces la iguana, las mariposas, los diferentes tipos de aves, un búho, un perezoso, los tigrecitos amamantando. Entonces, todos estos animalitos que aparecen ahí permiten entonces diseccionar cada una de las obras y comprender tal vez un poco cada personaje como algo separado, como algo diferente. Y por eso mismo, entonces, ya para ir terminando, Martín, una frase de Marta Traba que está en el catálogo de Aparente Ingenuidad, y es que Marta Traba nos dice, me da risa pensar que él consigue por instinto y por pureza de espíritu lo que trabajosamente, tratando de ascender, cayéndose y tambaleándose, quieren lograr los pintores cultos. Y es lo que hablábamos al principio, ¿no? La diferencia que la crítica de arte va a hacer, ¿no? Y que específicamente Marta Traba va a decir con diferenciar. Tenemos los primitivistas o artistas populares o naïfs o ingenuos, ¿sí? O sea, son múltiples las palabras que se aplican allí. Y tenemos a estos artistas cultos, pero a Marta Traba le parece el trabajo de Noé León más sincero, un trabajo más honesto y un trabajo donde realmente nosotros vemos cómo entrega sus sentimientos y cómo puede jugar a partir de las paletas de color para representar sus estados de ánimo frente a lo que está pintando, frente a lo que está recreando. Y finalmente, a la izquierda tenemos una pintura de Henri Rousseau y al lado derecho una pintura de Noé León, que las pusimos así como juntas, para ver cómo es este cruce de estéticas, este cruce de formas de pintar que aunque no se hubiesen conocido y pues Rousseau no conocía a León porque León pues ya habría muerto y pues León tampoco conoció a Rousseau pues porque él dice que solo conocía a tres pintores, pero es interesante ver de pronto cómo en lugares alejados de pronto pues encontramos diálogos que se asemejan a lo que buscan los artistas. ¿Listo? Perfecto, listo. Bueno, entonces hasta acá pues nuestra presentación. Quedamos como atentos a... Quedamos entonces atentos a unas preguntas que nos tienen por ahí. Voy entonces a dejar de compartir. Listo. Hola, Jackie. Agradecerles por la conversación, muy interesante todo el tema que se ha abordado en torno a Noé León. Saludarlos a Andrés Leonardo y a Martín. Y bueno, pues queríamos que de pronto profundizaran un poquito más sobre ese aporte de Noé León a los artistas de los Santanderes. Bueno, yo no sabría decir si Noé León fue una
influencia importante para los artistas del Santander, porque usted puede encontrar que muchas veces lo llegaron a considerar casi como un artista costeño, ¿no? De Barranquilla, sobre todo porque su obra está más vinculada al Magdalena y pues a esta región. Pero lo que sí podemos decir es que en Santander, al menos, o sea, hay un artista distinto que es Luis Roncancio, que sí hizo escuela desde Santander, en San Gil, que tuvo estos, llamémoslo, compañeros de trabajo que se asumieron a sí mismos como artistas vinculados a Luis Roncancio y que tienen como que crear una escuela primitivista. Entonces yo dudaría mucho de que tuviese una influencia directa en los artistas de Santander o Norte de Santander, pero hace parte en gran medida, yo lo justificaría por eso, por la manera en que su obra se terminó desarrollando en Barranquilla. Y encontramos, sí, algunas referencias como en la que vimos en Accidente en la Vía o Caña Barranquilla, pero no es que se nutra mucho de lo que fue en Norte de Santander, ¿sí? O sea, de algún modo no lo encontraría fácilmente. Ahora, que también Noé León fue ese artista que abrió como las puertas para los artistas bueno, ingenuos, otra vez el término ingenuos, y que pues eso se notó mucho también en la manera en que el Salón Bat se ha ido consolidando, es otra cosa. O sea, yo digo que sin Noé León y sin la relevancia que tuvo, tal vez estos proyectos del arte popular y del arte ingenuo y primitivo no hubieran tenido tanta relevancia como en Colombia, como fue posteriormente. Pero pues directamente no me arriesgaría ahorita a sostener algo. Yo pienso que el aporte es más como a la historia del arte de los artistas de la región, ¿sí? Es un aporte que digamos, visibiliza la necesidad de entender estos procesos en regiones como Santander y Norte de Santander, ¿no? Como Luis Roncancio. Entonces, Noé León hace parte también de este grupo de artistas que, si bien desarrolló su obra afuera, pues era de acá y, pues, igual es también muy reconocido y pues, muy como recordado como artista de Norte de Santander. También pues hay que, digamos, la labor que hace el crítico Eduardo Serrano, ¿sí? Con el Salón Bar, y también es uno de los que tal vez también ha escrito suficiente sobre la obra de Noé León, y entonces nos permite entenderlo. Pero más allá como de un aporte o una influencia, yo diría que es como una figura que se ha convertido en un referente en los últimos años para artistas de aquí, que pues entonces también abren las posibilidades para que también artistas desde lo contemporáneo, pues sientan interés por este tipo de representación desde más desde lo selvático que desde lo urbano. Ok, gracias. Bueno, para finalizar esta conversación, me gustaría que cada uno de ustedes hiciera referencia a alguna de las obras que más les gusta de Noé León y por qué. Pues es una pregunta muy difícil, es como escoger, no sé, a mí la verdad es que creo que cada una de ellas tiene su encanto. En cada una de ellas podemos encontrar a partir de su paleta los sentimientos del artista. Sin duda alguna, pues yo tengo una fascinación también por los tigres, los leopardos, los gatos, los felinos, entonces obviamente ahí hay una conexión que va más desde el gusto propio, ¿no? Desde mis gustos. Son encantadores. Más allá de decir si tengo una pintura favorita, digamos que sí tengo un animal favorito y es la forma como él representa a los tigres, a los leopardos, me parece fascinante, ¿sí? Me parece que daría para crear otras composiciones, para crear estampados, para crear, mejor dicho, toda una colección de tigres de Noé León. Y más allá de si hay una pintura favorita, diría que mi animal favorito de la obra de él, pues claramente serían los tigres, pues ya, pero es como por una cuestión del gusto personal, porque realmente pienso que todas sus pinturas consiguen y logran una armonía característica, que es lo que hace que su obra, que uno vea la obra y uno diga, este es el artista de los tigres, este es el artista de los. Y últimamente muchos estudiantes me han preguntado, profe, ¿cuál es el artista de los tigres? ¿Cuál es el artista de los leopardos? Y ha llamado mucho la atención. Entonces, pienso que este animal él lo inmortaliza y de alguna manera se convierte en su sello. Perfecto, Leonardo. Sí, me encanta también esa de los tigres, pero yo elegiría las obras de los barcos por lo que le mencionaba ese vínculo con mi abuela, porque ella estudió en Cartagena, pero también estuvo en Mompós viviendo, y ella recuerda mucho eso y me contaba y todavía me cuenta sobre esa experiencia de ver pasar los barcos de vapor, de haber usado este medio de transporte. Ella también habla del tren, ¿no? De que ya más adelante, en los 60, se movilizaban, era en tren. Y yo
De pronto escucho eso con nostalgia. Bueno, perdón, nostalgia no porque no lo viví, con melancolía, más bien porque la melancolía implicaría que no pude haber vivido esa etapa, como que de algún modo ella la recuerda como con mucha, como con mucha felicidad y alegría. Y pues esto, obviamente, uno sabe que el pasado tal vez no siempre fue mejor, pero la manera en que lo cuenta, lo siento como lleno de vida, como un país que estaba despertando, como un país como de los 50, ¿no? Un país que estaba como todavía en el proceso de modernización. Y yo que tengo de pronto un alma vieja, siento que me hubiera gustado haber vivido esos momentos, ¿sí? De ver pasar el Y barco. Martín, agradecer entonces que Noel León no se puso a representar los trenes, porque donde él hubiese representado ferrocarril y eso, creo que también nos hubiese atrapado con esa forma nostálgica de haber retratado ese transporte, ¿no? Sí. Entonces, Entonces yo por eso digo que acaba a mí me dejando a la parece imaginación muchas cosas. eso, que me parece que pues representa esa época como con tanto color y eso, que la imagen que yo tengo de los barcos no es, por ejemplo, la de la fotografía que mostramos, sino la de Noé León, ¿sí? Que es unos barcos más de juguete, como de fantasía. Y creo que por eso esas obras me llaman tanto la atención. Bueno, queremos agradecerle a cada una de las personas que nos sintonizaron en la tarde de hoy para conocer más sobre la vida de Noé León, sobre su obra, sobre sus pinturas, sus predilecciones, sus constantes en la obra de José de Noé León. Y bueno, agradecemos a todos su compañía y los esperaremos pronto en otra conversación, otra conferencia que vamos a tener aproximadamente en 15 días y les estaremos pues informando por cada una de las redes. Gracias Martín y gracias a André Leonardo por esta conversación tan interesante y tan nutrida sobre la vida de Noé León. Gracias a Vale, ustedes Jackie, por muchas gracias. invitarnos. Igual esto, la invitación ahí en el Facebook del Banco de la República de Cúcuta y también el de Bucaramanga, también hay otras conferencias grabadas sobre artistas santandereanos y pues la invitación es que esos videos pues sí queden ahí, sirvan de consulta y sigan moviéndose. Muchas gracias.